muy buenas tardes. Estamos en el Campeonato de Andalucía de Absoluto de Atletismo. Estamos en Málaga, en Carranque. Tengo con nosotros a Isidro Leiva Donaire. Vamos a hablar con él un poquito, puesto que es, de todos los participantes, uno de los que más palmarés tiene dentro de lo que dentro del ámbito de la pértiga, ¿no? Cuéntanos un poquito todo tu palmarés y cómo has llegado a este campeonato. Yo soy 7 veces campeón de España, 21 del mundo, 4º en el Festival Olímpico de la Juventud y 5º de Europa. Y yo he llegado a este campeonato con una marca de 5.05, intentando batir la marca a 5.10, si es posible, y con objetivos altos, como siempre. Es un campeonato un poco descafeinado, pero lo que intentamos es ganarlo, que de eso se trata, los campeonatos están para ganarlo y a tener otro título más. ¿Y cómo te enfrentas a este campeonato? Este campeonato me enfrento un poco cargado, porque dentro de 2 semanas mi campeonato España, tal, pero bueno, de ilusión, porque puedo saltar mucho. Y cuéntanos, ya que nos dice el próximo campeonato de España y demás, ¿qué te espera a partir de ahora? A partir de ahora me espera el campeonato de España dentro de 2 semanas y el 20 de julio el campeonato de Europa. En el campeonato de España esperamos saltar más, mucho más. 5.05 es tu marca. 5.05, esperamos saltar 5.20, 5.30 esta temporada, quién sabe. Pues puede pasar muchas cosas. Muy bien, pues te esperamos un futuro prometedor y ojalá te veamos pronto dentro en la élite. Muchas gracias. Venga, muchas gracias, Isidro.